El nacimiento de Hera. En el principio de los tiempos, antes de que los mortales camináramos sobre la tierra, existía una vasta y caótica nada. De esta nada surgieron los titanes, seres de inmenso poder y magnificencia. Entre ellos estaban Cronos y Rea, los padres de los dioses. En lo alto del Monte Olimpo, una de sus hijas estaba destinada a convertirse en la reina de los dioses. Hera nació en medio de tiempos tumultuos. Cronos, temiendo ser derrocado por uno de sus hijos, los devoraba al nacer. Pero cuando nació Zeus, el menor de los hermanos de Hera, Rea ideó un plan para salvarlo. Engañó a Cronos, dándole una piedra envuelta en pañales, que él tragó sin darse cuenta. Mientras tanto, Zeus fue escondido y criado en secreto. Cuando Zeus alcanzó la madurez, regresó para rescatar a sus hermanos. Engañó a Cronos para que bebiera una poción que lo obligó a vomitar a sus hijos. Entre ellos, a Hera. Así, la diosa de los matrimonios y la familia fue liberada y comenzó su destino entre los inmortales. La belleza y el carácter de Hera. Hera, la diosa de los matrimonios, era conocida por su belleza incomparable y su majestuosidad. Tenía una presencia imponente y sus ojos resplandecían con la sabiduría y el poder que solo una diosa del Olimpo podía poseer. Sus cabellos eran largos y dorados como los rayos del sol, y su porte era siempre elegante y digno. Sin embargo, la belleza de Hera no era solo superficial. Era también una diosa de gran fuerza de carácter y una feroz defensora de la institución del matrimonio. Se tomaba muy en serio su papel como protectora de las esposas y las familias, y no dudaba en castigar a aquellos que amenazaban esta sagrada unión. El matrimonio con Zeus. El matrimonio entre él y Zeus fue, como todos los matrimonios, una mezcla de amor y desafíos. Zeus, conocido por su infidelidad y sus numerosos romances con mortales y dioses por igual, provocaba constantemente la ira de Hera. Sus celos y enojo se convirtieron en leyendas por sí mismos, a pesar de las dificultades. Había momentos en los que su amor brillaba a través de las tormentas. Se decía que Hera y Zeus celebraban su matrimonio con festividades y rituales que deslumbraban a los dioses inmortales. Su unión, aunque tumultuosa, era fundamental para el equilibrio del Olimpo. Las venganzas de Hera. Una de las características más destacadas de Hera era su tendencia a la venganza. Las amantes de Zeus y los hijos nacidos de estas uniones eran a menudo el blanco de su furia. La más famosa de sus víctimas fue Heracles, conocido en la mitología romana como Hércules. Hera intentó sabotear su vida desde su nacimiento, enviando serpientes a su cuna y más tarde imponiéndole los 12 trabajos imposibles. Una de las amantes de Zeus también sufrió a manos de Hera. La convirtió en una vaca y envió un tábano a atormentarla sin descanso. Aunque eventualmente fue liberada, las pruebas que sufrió por la ira de Hera dejaron una marca indeleble en su vida. La protectora de las mujeres. A pesar de su severidad, Hera era también una protectora compasiva de las mujeres y el matrimonio. Escuchaba las plegarias de las esposas desamparadas y ayudaba a las mujeres en trabajo de parto. Su preocupación por la fidelidad y el respeto dentro del matrimonio reflejaba su deseo de mantener el orden y la justicia en las relaciones humanas. Los mitos de Hera. Los mitos sobre Hera son innumerables y ricos en detalle. Uno de los más famosos es el mito del juicio de París. Tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, compitieron por la manzana de oro destinada a la más bella. París, príncipe de Troya, fue elegido como juez. Cada diosa ofreció un soborno. Hera prometió hacerle rey de toda Asia y Europa. Atenea le ofreció sabiduría y habilidad en la guerra. Y Afrodita prometió el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. París eligió a Afrodita, desencadenando la guerra de Troya, un conflicto que cambió el destino de muchos. Hera en la guerra de Troya. Durante la guerra de Troya, Hera fue una partidaria ferviente de los griegos. Su odio hacia los troyanos, exacerbado por el juicio de París, la llevó a intervenir repetidamente en la guerra. Trabajó junto con Atenea para sabotear los esfuerzos troyanos y apoyar a los héroes griegos como Aquiles. La determinación de Hera y su capacidad para influir en los eventos de la guerra demostraron su poder y su compromiso
con sus causas. Utilizó su ingenio y recursos para asegurarse de que la balanza se inclinara a favor de los griegos, aunque esto a menudo la pusiera en conflicto con otros dioses, incluido Zeus. La gloria y la tragedia de Hera. A lo largo de su historia, Hera experimentó tanto gloria como tragedia. Su papel como reina de los dioses la situaba en el centro de muchas de las historias y conflictos que definieron la mitología griega. Su fuerza, sabiduría y determinación la convirtieron en una figura de respeto y temor. Sin embargo, su relación con Zeus y su tendencia a la venganza también revelaban un lado más vulnerable y humano. A pesar de su estatus divino, Hera enfrentaba desafíos y conflictos que resonaban con las experiencias humanas, haciéndola una figura compleja y multifacética. El legado de Hera. El legado de Hera se extiende más allá de los mitos y leyendas. En la antigüedad, era venerada en numerosos templos y santuarios por todo el mundo griego. Su festival, el Heraia, celebraba su poder y su papel como protectora de las mujeres, y el matrimonio Hera sigue siendo una figura importante en la cultura popular moderna, apareciendo en libros, películas y otras formas de arte. Su historia continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre el poder, la justicia, el amor y la venganza. Reflexiones finales. La historia de Hera es un testimonio de la riqueza y complejidad de la mitología griega. Como diosa del matrimonio y la familia, encarna tanto la belleza como las dificultades de las relaciones humanas. Su fuerza y determinación la convierten en una figura formidable, mientras que sus momentos de vulnerabilidad y sus desafíos personales la hacen accesible y relatable. Al final, Hera es una diosa que representa tanto el poder divino como las realidades humanas. Su historia nos recuerda que incluso los dioses enfrentan desafíos y conflictos, y que la búsqueda de la justicia y el equilibrio es un esfuerzo constante y valioso.